i would beg you Falta uno, así que está aquí Javier San Pedro. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Aquí en mi puesto. Eh, el otro estará en algún sitio. por ahí, ¿Peran? Estoy, estoy, estoy en medio de una isla que está en Panamá, la isla tropical. Te iba a decir que no suena, no suena a Mallorca, desde luego. Suena como un poco más lejos. <laughs> sí, 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 sí. No, no, en serio, estoy en una isla en medio de un lago que forma parte del Canal de Panamá que está gestionada por el Instituto Smithsonian y está dedicada exclusivamente a la investigación científica. Y nada, estaba paseando, escuchando monos, viendo ranas, con roedores gigantes que pasan por delante y te dan un susto y estoy con una investigadora, como no, de la Ciudad del Saber. La Ciudad del Saber estaba pensando que para un científico se debe ser como Disneylandia de pequeño. <laughs> no, pues mira, es muy interesante. La ciudad del saber era antes los espacios militares de la ocupación estadounidense. Y cuando en el año, bueno, a finales del 99, justo antes del 2000, se cumplió, por fin se retiraron de esa... Casi colonización durante casi un siglo. Eh, todos esos espacios, una parte de ellos se dedicaron donde vivían los militares, ahora viven científicos y gestionan eh, pues diferentes proyectos, la mayoría asociados a biodiversidad, pero también a, a innovación y, y a conocimiento en general. Es, es, es un espacio muy, muy bonito. ¿eh? Oye, y si los habitantes de esa isla empezaran a reproducirse entre ellos, podría surgir una especie súper inteligente, a lo mejor, ¿no? Yo siempre lo he pensado en Novosibirsk que es el, donde, la, la ciudad, la capital siberiana, donde los soviéticos mandaban a todo el talento científico. No sé si allí habrán surgido ahí como una, una especie de mutantes o algo. Déjame recordar que Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con el país, y Perastupiñá es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Eh, vamos a regresar enseguida a esa isla, eh, pero antes, como es jornada electoral, estaba pensando que tú, Pera, espero que hayas votado por correo. Eh, pues no pude, lo pedí, vale, apunto, ¿eh? pero es como salí el, el sábado pasado, pues me, me llegó más tarde. Ya, ya, ya. Es culpa de que no, te, pero te correos, eso, ese, ya, ya. Conozco otros casos, conozco otros casos. Eh, lo digo porque por, por introducir un mínimo elemento político en este espacio de ciencia. Eh, hay un estudio muy particular que se publicó hace poco por tres universidades, una de ellas en Estados Unidos, la Temple, también la de Granada y la Universidad a Distancia de Madrid, eh, que revelaba, decía ese estudio, que los simpatizantes del Partido Popular reciben con mayor repulsión las noticias del PSOE que los del PSOE las noticias del PP. Es un titular muy atractivo, porque el titular decía algo así, como el cerebro de los votantes del PP experimenta más repulsión hacia las noticias del PSOE que al revés. Pero claro, eh, esto suele decirlo Miguel Ángel Aguilar. ¿Cuál es la ficha de la encuesta? ¿no? Eh, en este caso, ¿cuál es el método? ¿no? El universo son 40 personas. ¿no? ¿40 personas? Eh, serrano. No, perdón, perdón. 20 personas, 10 y 10. 10 de. ...el PSOE y 10 del PP, eh, y elegidas para que estén más bien a los extremos... ...de estas dos formaciones políticas, ¿no? A la izquierda del PSOE, a la derecha del PP. Y bueno, pues estos estu son estudios de imagen cerebral. Tú pides a los, a los voluntarios que hagan alguna tarea, en este caso cabrearse o no por lo que leen sobre su partido o sobre el partido del otro y mientras tanto les eh, estudia su actividad cerebral. Esta, estas siempre estas técnicas tienen un elemento de interpretación eh, poderoso porque la actividad basal del cerebro es tan potente que distinguir eh, la, las pequeñas variaciones cuando un sujeto se enfada o rechaza algo, está decepcionado, eh, tiene elementos de interpretación que son un problema general, no de este estudio, sino de todos los estudios de imagen cerebral. Hay que repetirlos muchas veces, eh, enfocarlos de maneras distintas, y esto, este estudio solo tiene una evidencia indiciaria, ¿no? con este tamaño de muestra de 20 personas. Pero bueno, en eh, 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 general, no deberíamos sorprendernos de que eh, pensar distinto vaya asociado a unas actividades de unas redes neuronales distintas. ¿no? Pensar algo y es lo mismo, y, o sea, equivale exactamente a la activación de ciertas redes neuronales. Y, lo, eh, no, y no os hacéis una idea de la cantidad de investigaciones de este tipo que se están haciendo en política. Claro que eh, entonces elementos como la repulsión son cuantificables. Así, sí, ¿no? sí, son cuantificables. Vamos, la repulsión, la decepción, el riesgo, pues están asociados a distintas zonas del cerebro. A mí me gusta decir, medio en broma, que el subjuntivo es un trozo de cerebro. Casi toda la actividad cerebral está localizada en unos lugares y otros, aunque en general ser consciente de algo implica una armonización entre todas las áreas cerebrales, de una manera que no comprendemos en absoluto, no, no hemos ni empezado a comprender. Pero no es sorprendente en sí mismo que las la forma, distintas formas de pensar que tengan los votantes de derecha y de izquierda, que ya sabemos por los test psicológicos que se han hecho durante décadas, tienen unas psicologías distintas pues se asocie a, un, a unos uh, patrones de actividad cerebral. ¿no? Esto es algo que, a lo que debemos irnos acostumbrando porque las dos cosas son exactamente la misma. Y hay revistas, en este caso está en Political Psychology, una revista, hay Journals of Political Neuroscience, hay toda una, todo un sector del conocimiento que se dedica a estas cosas. Y yo creo que con razón, porque por ejemplo, eh, la, la, la expresión calentamiento global produce un rechazo en la población norteamericana entre los votantes republicanos de, eh, de Estados Unidos que es casi el doble que, de, 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 del que produce la expresión cambio climático. Entonces los políticos y sus asesores no están todo el rato fiándose claro. de estos datos psicológicos para conducir sus mensajes, su sus debates. Acabamos de tener una evidencia muy reciente eh, esta semana, ¿no? Y esto es un área de conocimiento que está que está creciendo de una manera bueno, un poco chocante. Y que da un poco de miedo. Si pues sí, se, porque se en no este puede. caso, por ejemplo, la conclusión de este trabajo es que eh, puesto que la corrupción del partido contrario motiva mucho más al, vot al votante que que la expresión de las cosas positivas que has hecho su propio partido, lo que aconsejan los científicos a los asesores políticos es que se centren en la corrupción del otro, ¿no? en vale, los errores vale, vale, que vale, ha cometido vale. el otro. En lugar de proponer cosas. Bien, lo... de proponer cosas como acabamos o... de ver. Qué, como acabamos qué de, de ver. Por humano. favor, que depresión. Bueno, hay que recordar que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica. A Pera y a Javier, si tenemos un rato al final del programa, bueno, no sé si Pera desde Panamá podría. Bueno, sí, sí podría. Es un número de WhatsApp, porque pueden también escribir o mandar una nota de voz y nosotros les llamamos de vueltas el 638-855349 también por Instagram si quieren dejarnos ahí la pregunta el número repito es 638-855349 Espera que estás ahora mismo en Barro, Colorado, esa pequeña isla protegida dedicada al estudio de los ecosistemas tropicales y que se ha convertido en una especie de laboratorio natural sobre cambio climático. No sé si tienes que, no sé, eh, meterte los pies en bolsas de plástico antes de entrar para, para no pisar nada y no romper nada y no, no llevar nada. <laughs> Hombre, la verdad es que no, no a estos niveles, pero sí que... Te das cuenta de la fragilidad de los ecosistemas. ¿eh? Eh, es que es muy bonito estar aquí, pero cuando te van informando de cómo, por un lado, el cambio climático está afectando a, a especies que han vivido durante millones de años en equilibrio en estos entornos, y de repente en solo unas décadas están en peligro de extinción y no solo por el cambio climático es también la deforestación es las carreteras que creamos y, y, y sí que siento como una disonancia cognitiva ¿eh? Eh, por un lado decir qué maravilla estar aquí y qué, qué bonito y qué es pero pero dices por cuánto tiempo lograrán que esto sea así o sea dentro de 100 años uh, este ecosistema dentro de 10 es posible, pero dentro de 100 todavía está. y yo creo que es que requiere un cambio de sistema, pero bueno, estoy aquí muy bien acompañado para hablar con alguien que habla mejor que yo de estos temas que es Sandy Mosquera bióloga, de, gerente de proyectos en la ciudad del saber, que comentamos antes, y que me está dando un tour maravilloso por Barro Colorado. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Buenos amigos. días. Hola, ¿Qué, ¿qué tal se está portando Pera? Ah, no, perfecto, me lo quiero robar me quiero robar al cazador de cerebros para, para acá, para Panamá. Te lo puedes quedar. Te lo dejamos por allí si quieres. Oye, explícanos, ¿quién, quién, quién financia la isla? ¿Quién lo paga? Bueno, Barro Colorado como centro de investigación está administrado eh, por el, el Instituto de Investigaciones Tropicales en Smithsonian. Eh, los fondos son generados a través de algunas reservas federales, a través de proyectos y a través de grants que traen los investigadores para desarrollar justamente áreas específicas de la ciencia. Como bien decía Pérez, acá han venido estudiando mucho lo que es la ecología del bosque tropical, la dinámica, los cambios, cambio climático, también, por supuesto, especies, el tema de cómo, cómo las especies se adaptan. A ecosistemas que están aislados eh, de tierra firme y cosas por el estilo. Bien interesante eh, y, pues, desde lo más sencillo, lo más básico, hasta propuestas mucho más estructuradas, ¿no? Es hogar esa isla para casi 400 especies de aves, 500 especies de mariposas, 500 especies de árboles. Eh, ¿Por qué Panamá, Sandy? ¿Por qué en Panamá? Porque tal vez este es uno de los espacios eh, con, con diversidad amplia, eh, con muy buena comunicación, al ser como que Panamá es como la cinturita de las Américas, es un sitio de paso. Eh, obligatorio de las especies, entonces a través de millones de años se ha, se ha ido diferenciando y le ha ido dando ese aspecto eh, biodiverso y de, y de ecosistema bastante sano aún en, en, la, en las partes eh, norte que une básicamente al país y a la América del Norte con la América del Sur. Estamos justo en el centro. ¿Y en un, en un lugar tan privilegiado como ese tenéis la sensación de urgencia? Oh sí, no, mira, conversábamos ahora que veníamos que, que veíamos el nivel, el nivel del lago, este es un, un área acuática, pero veíamos el, el nivel del lago más bajo en los en, en los últimos años. Yo venía, eh, tenía un par de años que no venía a la isla. Y la verdad es que me asombró mucho el ver cómo los bordes de, de, de los islotes se ven claramente y se ven erosionados. Es decir, el nivel del lago está muy por debajo. De lo que debería estar en esta altura. De hecho, en Panamá estamos también en este momento en un fenómeno del niño que nos eh, distorsiona la, la época de lluvia. Estamos en abril, prácticamente terminando abril, ya debería comenzar eh, la época lluviosa y, y lo que hemos tenido son pequeños chubascos. Entonces, todo esto va, va deteriorando el ecosistema y va haciendo cambios eh, radicales en algunas especies, ¿no? Eh, Sandy Mosquera, gerente de proyectos de la ciudad del saber. Te agradecemos este diálogo y que nos cuides a pera durante unos días. Un abrazo fuerte y suerte. Bye, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Digamos que ese lugar en el que se encuentra Peras la clave para entender cómo el planeta está respondiendo al cambio climático, pero no es necesario irse tan lejos para comprobarlo. Una de las regiones más vulnerables a los impactos del calentamiento global es el Mediterráneo. Eh, Javier, según la Organización Mundial del Turismo, en 2017 España fue el segundo país del mundo que más visitantes recibió. Esos cambios del ecosistema eh, cambiarán ese ranking y la manera en la que tendremos el turismo también. Pues forzosamente, ¿no? Por ejemplo, el norte de España puede llegar a ser un, un eh, clima mediterráneo, un clima mediterráneo, puros. ¿no? Mientras que las zonas del sur pueden hasta desertizarse o convertirse en un entorno tan caluroso que realmente no atraiga al turismo. Por supuesto, recordemos que en el turismo hay factores de, internacionales que no tienen que ver con el clima. Seguramente nuestro récord del año pasado tiene que ver con los conflictos en, la, en, la, en el norte de áfrica, no? pero pues sin duda las prácticas turísticas se, se tendrán que ir modificando a lo mejor tenemos que irnos nosotros a Londres en el futuro para, para poder disfrutar de un verano en condiciones, ¿no? Un, un verano caluroso porque la semana pasada hacía más calor en Londres que aquí. <laughs> Desde Buenos Aires nos escucha Álvaro Moreno, que es ingeniero forestal, es experto en ciencias ambientales, que es colaborador de esa Organización Mundial del Turismo y ahora mismo trabaja en un proyecto para desarrollar turísticamente Bután, que es un país al sur de Asia. ¿Cómo estás Álvaro? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal todos? Eh, muy bien, oye, gracias por escucharnos vía Skype. Eh, ¿El cambio climático eh, nos va a obligar a cambiar nuestra manera de hacer turismo, como decía Javier? Bueno, el cambio climático sin duda nos va a afectar a la manera en la que viajamos eh, todos sabemos que una de las principales cosas que, que miramos cuando eh, cuando vamos a salir, ya no solo de vacaciones sino incluso a pasar un fin de semana afuera es qué tiempo ¿Qué podemos tiempo hacer ser, ¿no? y este por supuesto ser. eso también nos determina qué destino elegimos a la hora de, de, de hacer eh, ciertas actividades pongamos por ejemplo senderismo, así que aún más cuando uno piensa en, ese de vacaciones, en esas vacaciones tienes valiosas dos o tres semanas eh, para elegir destino y por supuesto el clima eh, siempre es un factor predominante y decisivo, quizá en muchos casos a la hora de decidir el destino. Y por supuesto el cambio climático eh, va a tener un impacto en, en, la, manera en la, que, la manera en la que decidimos. Y en la manera en la que la gente viene a visitarnos, porque tú hiciste un estudio hace años en el que llegabas a la conclusión eh, de que entre los años 2050 y 2080, Asturias y el norte de Galicia tendrán la mejor situación para acoger a turismo extranjero en verano. Sí, efectivamente. Eh, bueno, ese, ese estudio en concreto estaba centrado en, eh, o bueno, miraba algunos elementos eh, de, de la relación entre el turismo y el cambio climático, que por supuesto es, eh, como siempre, una, una relación compleja, ya que no llegamos a entender exactamente el, el peso que puede tener el, el turismo dentro de, por supuesto, el, perdón, el clima dentro de los otros muchos factores que nos afectan o que nos influyen a la hora de elegir el destino. Pero sí, efectivamente, en ese estudio lo, lo que analizábamos es.

la idoneidad climática de, de, de toda Europa a la hora de acoger turistas extranjeros, comparando, bueno, usando los valores actuales y, y midiendo los flujos de turistas eh, y viendo cómo con el cambio climático y el cambio de los parámetros eh, eh, climáticos, eso puede influir de alguna manera también a los flujos turísticos y también a la distribución de las zonas que son más idóneas para irnos de vacaciones. No sé si nuestro hombre en Panamá... ¿Tiene alguna pregunta para Álvaro? Pera? Bueno, es, ya que él está en Argentina, yo recuerdo hace tiempo que visité Chile y hablaban de cómo el, el sur de Chile, que era una región muy inhóspita, eh, estaban pensando que se podía convertir en un punto de turismo importante gracias, en este caso, al, al cambio climático. No sé si <laughs> me sorprendió mucho que y, y yo estoy aquí en Panamá donde pasará lo contrario. O sea, si van perdiendo la biodiversidad y, y todas las especies que hacen que vengan muchas personas a hacer turismo natural, eh, sufrirán mucho por unas cosas que no son ellos los que las han causado, que es la pérdida de ecosistemas que efectivamente los turistas se van a ir desplazando quizá a latitudes eh, mayores y altitudes mayores, siempre que las haya, por supuesto. Entonces, efectivamente, el, el paralelismo entre el sur de Chile que mencionabas tú sería en Europa todo lo que son los países, eh, bueno, países nórdicos o Reino Unido eh, y Alemania, el mar, la zona del Mar Báltico. Y claro, no tenemos que olvidar que, por supuesto, esos países son eh, los mayores generadores de turistas que actualmente Visita en España, con lo cual ya no es solo el, el, el hecho de que las condiciones se puedan mejorar en el norte de España, sino el hecho de que las condiciones puedan mejorar en los países de origen, con lo cual un británico puede llegar a decidir que le es más interesante quedarse claro. en, en su propio país o visitar eh, la costa del, del mar Báltico antes que viajar a España. Y van a tener que empezar a abrir ellos Airbnbs y, y plazas hoteleras, ¿no? Para que vayamos nosotros ahí a... Su... Los españoles a chicharrarnos a sus playas. <laughs> ¿Deberíamos, eh, por tanto, Álvaro, eh, desestacionalizar el turismo para que ese sector sobreviva? Eh, bueno, sin duda esa es una de las mejores opciones. Igualmente, independientemente, digamos, de, de, del, del cambio climático, eso es algo que el turismo español eh, está necesitando desde hace muchísimo tiempo. Eh, tenemos un sector turístico, sobre todo en el Mediterráneo, que se que se centra y eh, en los meses de verano, julio y agosto, con poblaciones que duplican o triplican eh, la, la, el, el número de habitantes, digamos, en, en los meses de verano y el resto del año están vacíos. Así Así que la desestacionalización siempre sí o sí sería algo muy bueno para el turismo español. Pero efectivamente mirando al futuro y al cambio climático sería bueno potenciar las temporadas de primavera y otoño o incluso el invierno eh, y quizá bueno aprovechar que en ese sentido quizá el cambio climático eh, va a crear eh, condiciones más favorables para esos meses para bueno desestacionalizar el, el turismo. Claro, en muchos países dejarán de poder esquiar, incluso seguramente en España. Cuando ese calentamiento sea cada vez mayor. Eh, no sé si también afectará de alguna manera a la manera en la que hacemos eh, turismo rural. Eh, sí, el, la manera en la que el cambio climático afecta evidentemente no todos los eh, sectores turísticos o modalidades turísticas tienen la misma dependencia del, del clima. Efectivamente, el esquí es uno, va a ser potencialmente uno de los grandes afectados. De hecho, estábamos viendo las nevadas de esta de esta última semana en España. Algunas zonas están teniendo más nieve esta semana que la que han tenido todo el invierno. Pero claro, es demasiado tarde para las estaciones de esquí Ya han cerrado. Eh, con el turismo rural, quizá es uno de los eh, eh, sectores turísticos que menos afectado pueda llegar a, a estar eh, por el cambio climático el turismo rural es algo que practicamos mucho como turismo interno los españoles dentro de españa eh, suele ser los fines de semana y quizá está un poco menos eh, afectado por, eh, por el clima ¿no? cuando uno va a una zona rural va quizás más a descansar o, o a estar en, en relación, digamos, con la, con la población rural y quizá el clima no tenga un impacto tan directo. Pero, pero bueno, sin duda de nuevo, la gente a la hora de decidir dónde irse siempre va a estar pensando, siempre tiene en cuenta qué clima puede encontrarse. Álvaro Moreno es ingeniero forestal, es experto en ciencias ambientales y colaborador de la Organización Mundial del Turismo. Nos ha hablado desde Buenos Aires. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Y gracias a vosotros. Eh, gracias. Y a Javier San Pedro. Esperas eh, tu piña. Sobre todo, Pera, si quieres, te llamo esta noche por si quieres no volver y te quedarte allí, porque según sean los resultados, a lo mejor te lo piensas. Sí, bueno, de hecho, la semana que viene voy a estar precisamente en Buenos Aires y tendré un tiempo de reflexión también yo. Y de hecho, hablaremos un poco de política científica la semana que viene. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. a vivir que son dos días, Javier del Pino.